Entonces yo de ahí me levanté ya muy mal. Me acuerdo que yo ya iba llorando por la calle, queriendo que me atropellara un auto, lo que fuera. ¡Muévete, loca! Fue la primera vez que sentí que me volví loca. Para Julieta Torres, la vida parecía depararle amarguras y sufrimientos. Su triste historia se inicia en México, años atrás, siendo apenas una niña. Tal vez desde ahí yo ya empezaba a sentir un poquito de lo que es el rechazo. Como que yo no fui una niña ni esperada, ni anhelada, ni esas escenas de que mis papás me hayan dado amor, así, abrazos y, ¿no? Y estas carencias afectivas no demorarían en generarle una serie de problemas muy graves. Nosotros no jugamos con una niña tonta. Y sí, era yo introvertida. Todo me daba vergüenza. Y tenía inclusive problemas para hablar. Y todos mis hermanos y mis primos se burlaban de mí. Entonces mi mamá siempre se enojaba conmigo y me decía, es que tú eres tonta y no sirves para nada. Y no sirves para nada. Y eso también me hacía ser neurótica o histérica o enojona. Con el pasar de los años, estas experiencias se repetirían, convirtiéndola en una joven inestable que buscaba con ansias la forma de escapar de su dura realidad. ¡Ya me tienes ansia! Entonces, en ese tiempo empezaba mucho las discos y en ese ambiente, pues, empecé a tomar. Empecé a beber alcohol, obviamente, porque pues, en la disco venden alcohol y me gustó. Y de ahí me seguí. Y entonces me orillé más a eso, a bailar, a conocer personas. Y dentro de aquel ambiente, conoció a una persona que marcó profundamente su vida. Y yo sí me enamoré de este muchacho. Sí lo llegué a amar y me hice su novia. Amor, estás loco, completamente loco. Entonces él empezó a pasar más tiempo conmigo. Yo empecé a pasar más tiempo con él y entonces salí embarazada. Desconcertada por la noticia de su embarazo, Julieta buscó apoyo en su novio, sin imaginar la respuesta que él le daría. Estoy embarazada. Y yo le dije a él. Y él me dijo, no, está bien que tengas primero porque no estamos casados, segundo porque yo no quiero ir. Y yo le dije, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Tienes que abortar! Pues vas a abortar. Y yo le dije, ¿pero cómo es eso? O sea, ¿cómo que voy a abortar? Pues sí, así vas a abortar. Y me llevó con un amigo de él que es médico y aborté. Esa fatal decisión pareció no haber afectado a Julieta, ni tampoco pareció haber afectado la relación que mantenía con aquel hombre. Seguimos viéndonos y siguiendo juntos. Definitivamente yo sí estaba enamorada de este hombre. Fue el primer hombre en mi vida. Entonces yo empecé a tomar anticonceptivos y mi mamá un día pues encontró los anticonceptivos, las pastillas. ¡Julieta! ¿Qué estás haciendo con estas pastillas? Y lo que hizo mi mamá fue ir a la casa de mi novio y decirle a sus papás que cómo era posible y que ahora me tenía que casar y que no sé qué, y que porque eso no estaba bien y que no sé qué. Obligados por las circunstancias, se casaron. Pero este matrimonio sería puesto a prueba desde el mismo comienzo. Al poco tiempo de eso, yo empecé a notar que él llegaba tarde a la casa, a las 3 de la mañana y cosas así. Y un día se me ocurrió irlo a visitar a su trabajo. Y cuando voy entrando, y lo que veo en la parte de arriba es que está él con la mujer con la que él ya andaba. Y obviamente cuando yo entré y volteo para arriba, pues ellos me ven a mí, yo los veo a ellos. Ahí estaba el hecho de que él, pues no me amaba. Era un duro golpe para Julieta descubrir que el hombre que tanto amaba le estaba siendo infiel. Entonces yo de ahí me levanté ya muy mal. Me acuerdo que yo ya iba llorando por la calle, queriendo que me atropellara un auto, lo que fuera. ¡Muévete, loca! Y esperé a que llegara él y él mismo me dijo, pues vamos a divorciarnos. ¡Esto ya no funciona! El que un hombre diga, no te quiero a ti y quiero a esta, es un rechazo. En mi mente solamente estaba ese pensamiento. No podía pensar en otra cosa. No comía, no dormía. Fue la primera vez que sentí que me volví loca. Esa fue la primera vez que yo enloquecí. Estas secuelas se prolongaron durante mucho tiempo. Y para tratar de aliviarlas, Julieta buscaría consuelo en sus antiguas amistades. Y ahí empecé a conocer la droga. Y vi que esa sensación me liberaba del pensamiento de estar pensando siempre en el hombre que me había
desechado en el poco interés que yo recibí de mis padres. Entonces, como que fumar callaba mis pensamientos y me metía a otros pensamientos. De esta forma, se iniciaba en el mundo de las drogas, sin pensar en las atroces consecuencias que esta decisión le traería. Empecé a fumar más cantidades más fuertes. No podía permitir que mi mente estuviera en sus cinco sentidos. No, lo tenía prohibido. Cuando fumaba yo olvidaba que nadie me quería. Los años pasaron y la necesidad de ser amada estaba muy latente. De manera que Julieta comenzó a relacionarse con otro hombre que despertó su interés. Él se comportaba conmigo realmente muy cariñoso cuando me conoció y me trataba muy bien. Me empezó a buscar ya seguido y yo empecé a salir con él. Y eso me dio mucha ilusión, me puso muy contenta. Y pues ahí estuve con él como unos 3 años. Tiempo en el que se ilusionó al punto de querer casarse otra vez. Pero cuando le comentó de sus intenciones a su novio, una nueva desilusión la volvería a lastimar. Claro, pero yo no me quiero casar. ¿Cómo que no? No. Y él me dijo, no, Julieta, yo no me voy a casar. Así estamos bien. Y entonces yo le dije, llorando, le dije, pues entonces esta es la última vez que tú y yo vamos a estar así, juntos y platicando. No quiero volverte a ver nunca más en mi vida. ¿Con qué seriedad lo habré dicho y con qué convicción lo dije? Que él se fue y nunca me regresó. Entonces fue cuando yo ya toqué fondo. Esta nueva crisis aniquilaba su escasa autoestima, sumergiéndola aún más en las drogas. Sin embargo, en un momento de lucidez, sacó fuerzas de su debilidad y decidió buscar ayuda. Y en ese tiempo yo ya había escuchado de un grupo de adicciones que es cristiano. Y allí fui. Por mi propio pie yo fui, llegué, me presenté con el doctor de ahí y le dije que tenía problemas. Y entonces él me recibió y me dijo, Julieta, necesitas someterte a un tratamiento. Con el apoyo de este grupo, Julieta cumplió el programa de desintoxicación. Y tiempo después, guiada por uno de los médicos, tomaría la decisión más importante de su vida, aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Perdóname por mis pecados. Justamente así, que yo aceptaba que Él era el Salvador y que por medio de su sacrificio en la cruz, si yo por fe creía que Él había muerto por mí, por todo lo que me estaba pasando a mí, que si yo me arrepentía de esa vida que yo había llevado, que Él iba a venir a mi vida y que iba a transformar mi vida. Pero que yo lo tenía que creer primero y aceptar. Y a partir de aquel día, varios años han pasado. Dios transformó milagrosamente la vida de Julieta, permitiéndole borrar para siempre su doloroso pasado. Yo no tengo con qué pagarle a Cristo. Ya no busco querer un cigarro de marihuana o tomarme unos tragos para acompañarme. Ahora todo el tiempo me siento acompañada. Ya no tengo la depresión en la que estuve tantos años. Ya no me siento triste. Pues ahora Cristo está todo el tiempo dentro de mi corazón y todo el tiempo me hace respirar profundo y saber que sí vale la pena vivir y que la felicidad realmente no me la va a dar un hombre, sino Él mismo, su persona dentro de mi mente, dentro de mi corazón y dentro de todas mis actividades. Julieta comprendió que solo en Dios está la respuesta ante cualquier adversidad. Y ella transmite un mensaje esperanzador a todas las mujeres que lo necesitan. Dios es el amor verdadero. Nosotras las mujeres nacimos de su corazón. Y ese es un motivo muy fuerte para querer vivir y para aceptarnos tal y como somos. Y nadie, ningún hombre nacido de mujer, puede realmente pagar y saber el precio que valen. Dentro de nuestro corazón de mujer, el único que puede saciar, llenar y dar lo que necesita una mujer es el Señor Jesús.
Como acabamos de ver, la vida de Julieta estuvo caracterizada por una cadena de fracasos que ella no sabía cómo ponerle fin. No es de extrañar que terminó frustrada, cansada, agotada. Pero en medio de su angustia, en medio de su desesperación, pudo entender que Dios la amaba, que Dios se había acercado a ella para ayudarla y que Él tenía un propósito y un plan, algo que ella hasta el momento no tenía. Posiblemente algo que a ti te falta, querido amigo, apreciada amiga, un propósito, un plan para seguir y para vivir. La palabra de Dios, Cristo nos dice que el que me sigue a mí, hablando Jesús, no andará en tinieblas, no tropezará. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo nos alumbra para tomar buenas decisiones en la vida y poder lograr finalmente lo que deseamos, lo que anhelamos. ¿Necesitas a Cristo en tu vida? ¿Necesitas esa luz que te ilumine y que te guíe? ¿Necesitas terminar, al igual que Julieta, esa cadena de fracasos que ha caracterizado tu vida? Entonces te pido que le entregues tu vida a Jesucristo. Él es el único que te puede ayudar, el único que puede darte el amor que necesitas, la paz que buscas, el propósito.